Si hay una persona que apenas ponga un pie aquí en Estados Unidos y se queda, son todos los músicos esos que están ahí. Opinión de cubanos que creían que Canel iba a mejorar el país. Estas opiniones fueron recogidas hace algún tiempo cuando aquel, eh, aquella, aquel teatro, ¿no? De que bueno, en la asamblea, a ver. Votos a favor, votos en contra, tú sabes que cae el puesto a dedo, se ratifica en la Asamblea Nacional y bueno, hicieron un reportajito a ver qué pensaban de Canel los cubanos antes de que cada día fuera peor la realidad de Cuba con Canel al frente. Vamos a ver, ¿qué dijeron? A prosperar igual que el comandante, compañero Miguel Díaz Canel. A ver, él es un buen presidente. Si Fidel lo eligió, Raúl lo eligió es porque él lo... es un buen presidente. no lo eligieron a él. Lo eligió el pueblo. Si lo eligieron es porque él es un buen presidente. Me, me, me mueve para la nueva presidencia del gobierno de, de Cuba y todos los cubanos se sienten satisfechos, están complacidos con la nueva elección del nuevo presidente. Va a ser magnífico y va a mantener los principios de la revolución, lo que crearon Fidel, Raúl y lo, los lo demás claro. compañeros, se va Pero, a mantener. Vamos para atrás, vamos a empezar por el, por el primero, porque es que no hay una intervención realmente. No es que digan lo que yo pienso. Pueden decir lo contrario, pueden apoyar a Canel, lo que sea. No hay problema. Pero es que no hay una opinión que tenga un contenido, un argumento. ¿De verdad? Vamos a ver el primero que habla, a ver qué dice. A ver. Eh, él va a prosperar igual que el comandante. Este fue el hombre que mejor habló. Aplausos para él. Él va a prosperar igual que el comandante. Eso es verdad. Porque mira que Fidel prosperó y que la familia de Fidel prosperó. Y la que él va por la misma. Él va a prosperar igual que el comandante. Usted, por lo que veo, por la cara y por el cuerpo y por la gorra. Eh, y eh, to, todo usted, todo usted en, en, en general, no me habla de la prosperidad, ni me habla de que usted haya prosperado mucho ni con Fidel ni con Raúl. Y mucho menos con Canel. Pero Canel y Fidel sí prosperaron. A ver. Compañero Miguel Díaz Canel. A ver, él es un buen. Pre... Si Fidel lo eligió. Espérate. Si Fidel lo eligió. Y Raúl lo eligió. Y después rectifica y dice. Ay, Dios mío, metí la pata. Estoy hablando de quién. Esto va a salir por, por internet. A ver, a ver, a ver. El pueblo. A ver, a ver. Pero después, cuando se refiere al pueblo, fíjate qué dice. Cuando se refiere al pueblo. Bueno, si ellos lo eligieron. Mami, te están preguntando a ti. Tú eres parte del pueblo, no tienes que hablar en tercera persona. El pueblo, no, no, tú, 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 ¿qué crees? Vamos a ver. Él es un buen pre... si Fidel lo eligió, Raúl lo eligió, es porque es un buen. ver, no lo eligieron ellos. Lo eligió, el pueblo. Si lo eligieron es porque lo es un buen presidente. Me, me, me muevo para la nueva presidencia del gobierno de, de Cuba y todos los cubanos se sienten satisfechos, están complacidos con la nueva elección del nuevo. presidente. Aquí está un seguroso. Aquí está un ni andertal político le preguntan por su opinión y él no responde nunca qué opina. Él todos los cubanos están satisfechos. Todo, a ti, nadie, tú no eres nadie para hablar por todos los cubanos. Si ya tuviste toda la cantidad de cubanos que te estoy poniendo, campesinos, deportistas, todo el mundo que está asqueado de Canel y de la revolución, ese es el vicio que tienen los cubanos, a veces hasta algunos opositores también. Eh, de hablar en nombre de, porque Cuba lo que quiere, porque usted no es Cuba. Eh, Apréndase eso, usted no es Cuba, ni es La Habana, ni es Las Tunas ni es Macané, ni es. Usted es su nombre con sus dos apellidos y ya, hable por usted. A ver, ¿qué más dice? Como presidente. Va a ser magnífico y va a mantener los principios de la revolución. Lo que crearon Fidel, Raúl y lo, los lo demás compañeros, se va a mantener. Pero, Así en pueblo... ¿Qué es qué? A ver, señora, que hay un otro mal vicio de los cubanos es hablar de la cosa, pero nadie sabe cuál es la cosa, ni mencionar la cosa. Bueno, va a mantener los principios de la revolución, que son qué? ¿Cuáles son los principios? A ver si se mantiene alguno. ¿Cuáles son los principios de la revolución? ¿Alguien sabe? ¿Eh? ¿Cuáles son los principios de la revolución? Porque a mí de principio me enseñó mi abuelo que no nació con la revolución, nació mucho antes. Hay que ser serio, hay que ser puntual, hay que ser, tener la palabra valga la pena, hay que tener principio, hay que tener. Eso yo no, a mí no, Fidel no me enseñó nada de eso, ni Raúl ni nadie. De hecho, yo creo que esa fueron una de las personas más faltas de principio del mundo. Pero dice, bueno, va a mantener, eh, sí, pero ¿de qué estamos hablando? A ver si yo me entero, ¿de qué es que estamos hablando? Menciónenme una de las cosas que, 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 que se va a mantener, a ver si es verdad que se mantiene, a ver qué más. Religioso. Ya antes de que terminara las elecciones ya todo el mundo comentaba de que sí, de que él iba a ser muy buen presidente. Ya lo demostró cuando eh, en la villa eh, arregló todo, todo estuvo ok. Es eh, un cambio bueno, en realidad ese es un hombre con una trayectoria eh, muy buena, un historial, un aval muy, muy bueno en este país y un hombre de confianza. Un cambio para bien, cómo no. ¿Qué opinión le merece el presidente? Para mí, de la mía es la mejor. Bueno, pues maravilla de Florida. Me gustaría hacer ahora mismo las entrevistas a las mismas personas, cinco o seis años después. Porque esto hace cinco o seis años atrás. Me gustaría ahora ir a ver cómo están viviendo esas personas. Cómo están las villas. Y cómo está Cuba entera. Porque si él iba a hacer en Cuba entera lo que hizo en las villas, Mirando cómo está Cuba, tiene que haber acabado con las villas. Ahora el desastre local se convirtió en general. Pero bueno, esta es el, 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 la maravillosa opinión que tenían. Bueno, todos los que hablaron, ya tú sabes. Ahí no le preguntaron a Johnny Sánchez. Ahí no le preguntaron a, a Michael Osorbo. Ahí no, 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 ni a, No, no, ahí le preguntaron, oígame, a la, a, a la Nata. Pero hablando de la Nata, hablando de la costra, de la Costra Nostra o de ellos, eh, bueno, tenemos nueva canción. Sí, porque bueno, nos deleitamos el otro día en la entrevista con The Sweet Lizzy Project. La gente me ha escrito: Eliezer organiza un concierto con ellos. Lo voy a llamar específicamente para eso. Estoy eh, listo para organizar un concierto de Sweet Lizzy Project acá en Miami y que podamos ir todos. Eh, pero antes de eso, eh, la gente se quedó encantado con la voz de la chica, con todo lo que se dio. Me dice: Ay, Eliezer, haz más a menudo ese tipo de cosas así relajantes, tráenos buena música, buenas cosas. Y bueno, como no se puede complacer en todo a lo que me dicen, hoy te traigo esto: Nueva canción a los CDR por el 63 aniversario de los que se prestan para mantener la dictadura. ¿Quién tú crees que le ha escrito una nueva canción a los CDR? Camiseta de Donald Trump. ¿Dónde están? Ah, están allá. Donada por Amaury Design. Vamos a leer. Ah, ya tenemos aquí, creo, el, el primero que lo dijo. ¿Quién fue el primero que lo dijo? Productor. Pero solo. Eso es lo que tú tenías que mirar, ¿para dónde tú estabas mirando? Dime. Luis Enrique fue el primero que lo dijo. Han dicho de todos, pero el que adivinó primero fue Luis Enrique 777. El número del, del, del diabólico es 666, ¿no? Ahora, el 7 repetido tres veces, ¿qué significará? Ah, que nació en julio del 77, puede ser. ¿Verdad? Le gusta mucho el 7 a mi querido eh, amigo. Bueno, pues ahí tiene ya una camiseta de Donald Trump porque F en efecto, el no es lenier, señores. Milané. Ay, Dios mío. Fariña. Bueno, señores, tenemos nueva canción a los CDR de parte de Arnaldo y su eh, talismán. Vamos a ver cómo suena esto y me disculpan que les ensucia el tímpano, pero bueno, así que son las cosas. A ver. Tuyo inmenso, defender colorado, a defender lo a defilar con valor cada primero de mayo. Donaciones de sangre, listos a tu llamado, pues somos de Barrio Muerta. Orgullo inmenso de defender lo que somos. Tu revolución se siempre Ay. alerta. Arriba, cubano. Tu Cuba revolución se dedica siempre alerta. Somos el mundo y las Llama la atención que el, el idioma español en Cuba ha cambiado completamente hacia lo que yo te venía contando. Completamente. Hablar de la cosa. ¿Qué es la cosa? No sabemos. La canción se basa en que van a defender con orgullo en el desfile el primero de mayo lo logrado. Pero fíjate que es difícil ya escribir una canción hasta para los CDR en cubo, porque entonces cuando tú dices a defender lo logrado y dice déjame, déjame enumerar. Ay, no hay nada que decir. Hubo alguien que puso un post el otro día que dice le pongo el parol al que me pueda enumerar tres logros de la revolución. Tres cosas que funcionen bien en Cuba. Todo el mundo escribía la represión, la represión, la represión. Eh? Bueno, ese es un logro. La represión. ¿Cuál más? Nadie pudo llegar a tres. Es más, nadie pudo decir otro que no fuera la represión. Lo único que funciona en Cuba es la represión. En cada barrio, en cada pueblo, en cada lugar es la represión y el miedo. A mí me extraña cómo todavía estos tipos pueden encontrar músicos. Alguien que toque un tren, alguien que toque la paila, alguien que haga... Yo no, yo no, no puedo entender porque si hay unas personas que la política... Vaya, los músicos son... Eh, los músicos de verdad, los artistas de verdad, tienen opinión política, pero les es muy difícil ser militante, ser tal. Los músicos son gente en general, gente libre, gente de mente abierta. Y yo no puedo entender... ¿Cómo hay ahí un baterista, un bajista, un sonidista? Yo no, no sé de dónde lo buscan. Si hay una persona que apenas ponga un pie aquí en Estados Unidos y se queda, son todos los músicos esos que están ahí. Esas orquestas se han renovado en los últimos 10 o 20 años, cada año. Cada año, todos los músicos se quedan. Y hay que buscar otro joven más o menos, talento, que está aprendiendo a tocar y qué sé yo, y hacerlo, y se vuelven a quedar todos. Entonces, ves lo que te digo cuando no hay coherencia, cuando no hay... De verdad no se puede decir que no. Ven, vamos a hacer aquí una canción a la chivatonería en Cuba. no mi hermano, invéntese una conjuntivita, una diarrea, una cosa, lo que sea. ¿Cómo te va a participar de eso? Vamos a escuchar otro pedacito a ver cómo dice. Lo que queremos, por eso estamos luchando. Es donde va Gerardo allí, que hacen una pantomima, una cosa, porque salga a buscar cosas para hacer una caldosa. Mira algo tan sencillo. A este le faltan como tres dientes. Al propio gordo que está cantando. Mire, encontró cosas para hacer la caldosa, pero no encontró cómo cogerse un empate. Pero bueno, ya me, a mí me gustaría, mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba a ver si es verdad. Ahora mismo aterrice en cualquier municipio cubo, en cualquiera. No te voy a pedir que me busques los trenes de alta velocidad, ni los carros que se manejan solos, ni las estaciones de carga de Tesla, ni la estación del bus, ni del metro, ni de dónde parten los aviones, ni, ni los moles, ni los mercados, ni las tiendas. Búscame los materiales para hacer una caldosa. Ya, búscame la calabaza, el plátano, la carne, eh, picoteadita, rica, raca, 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 la yuca. Un pedazo de pues búscame. Vamos a hacer una caldosa en cualquier lugar de Cuba. En el medio de la capital, en el medio de otro lado. Entonces, un país donde tú no encuentras ni para hacer una caldosa. De verdad, tú le vas a hacer una canción a lo logrado. A todo lo logrado. No has logrado ni, ni, ni ponerte los dientes. Óyeme, la canción podría haber sido a un legrado. Vamos a hacer una, vamos a hacer una canción a todos los legrados que se han hecho en Cuba en el año? Bueno. Puede ser, pero a lo logrado, ¿qué es lo que has logrado?